guerreras enfrentarse en un circuito de máxima exigencia. Una de ellas abandonará el programa sí o sí. Más cerca de la gran final. Chicas, porque hoy día una guerrera dejará el programa. Entonces, eliminación femenina, se enfrentan en duplas y así vamos a ir. Algunas que van ganando se van salvando, las que van perdiendo quedan en sentencia. Pero tú también puedes ayudar a salvar a tu favorita entrando a www.americatv.com.pe. Muy bien, los leones aseguran, estimado Matías, de que Rafael ya pasó a la historia. Solo le queda hacer show. ¿Qué? Rafael Caro, no, el histórico, no, no creo. Vamos a ver. Ojalá ya sea en este primer juego. Yo juego contigo todo, ¿eh? Rafael nunca ha sobresalido por competencia. Yo creo que va a ser la chacha. Y a mí me decepcionó bastante cuando dejó la competencia contra Gino Cerezo. ¿Es el mismo de antes? No. Falta comer unos camotitos. Comer unos camotitos. La era de Rafael Cardoso terminó. Se habrá quedado en la tercera, cuarta temporada. Se habrá quedado en la tercera, cuarta temporada. Rafa, acepta que ya estás para jubilarte. Para jubilarte. Rafael Cardoso fue mejor guerrero. ¿En qué temporada? La de hombres contra mujeres. Visitar a Boca, ese de comer frutas, se tortilla en la cara, ese ahí. Un animal extinguido, un animal prehistórico que ya se extinguió. Un animal prehistórico que ya se extinguió. Chicos, estoy sorprendida de las declaraciones de leones, por favor. Rafael. ¿Qué está pasando aquí? Algo que quiera decir. No, ¿qué pasó, Rafael? Rafael, ¿qué pasó? ¿Qué hace? Rafael, entiendo tu malestar, pero no para que abandones el programa. No, Rafael, nadie puede irse así del estudio. Ya, pero no quisiera decirle algo a Rafael. Aprende Rafael, ¿qué pasa? El estudio. ¿O tú? Rafael, por favor. ¿Qué hacemos? Sí, claro. Va a ir a buscarlo y algo porque... A ver. En esta ocasión él... Bueno, lo va a ir a buscar el capitán de acuerdo porque sienten de que no está haciendo show. No. Realmente es verdad. Está molesto. Rafael. Por favor, Rafael Cardoso, no entendemos qué ha pasado. Patricio, ¿no piensas que te seguís un poquito con el comentario? ¿O no te arrepientes de nada de lo que has dicho? A ver, Melissa, ¿qué vas a decir? Yo realmente estoy sorprendida con Rafael, no sé qué ha pasado. Ha dado un cambio de 360, ¿verdad? Y quiero pensar que esto es parte de un show que está haciendo, porque no entiendo su reacción. Me parece una falta de respeto para las cobras. No, no entiendo. Tampoco no, es para tanto. Se dicen cosas peores. Hoy día no he escuchado claro, tanto. Además, Rafael también cuando responde, responde bien, ¿no? No, pero la verdad es que sí, lo siento mal. ¿Qué hacemos? Rafael, no puedes irte así, Rafael, del estudio. Rafael, el que se va del estudio automáticamente es eliminado. Yo no creo que tú quieras ser eliminado. Te necesitamos, Rafael, en la final. Te necesitamos en el programa, Rafael. Pero, Rafael, ¿podemos, no sé, conversar? ¿Te puedes defender hablando? Piénsalo bien. Piensa bien, creo, Rafael. Creo que no es una buena decisión. Rafael, menos en este momento, ¿no? Mira, siendo yo cobra como soy... De ti he escuchado cosas parecidas cuando tú has hablado de otras personas. O sea, no es que hayan dicho nada tan grave tampoco, ¿no? No entiendo lo que estás... No, está cogiendo definitivamente su maletín. Lo que estás haciendo. Mira. Rafael, piénsalo bien. No te puedes ir así del programa, Rafael. Rafael, yo te invito a conversar. Yo sé que me estás escuchando. Yo te invito a conversar. Ven aquí al estudio y conversemos. Rafael... A ver. Patricio, te quiere decir algo. No sé si mis palabras o las palabras y los leones en general la han afectado bastante. Yo personalmente, por mi lado, quiero pedirle perdón si le dolieron mis palabras. Lo dijo con un poco de sarcasmo, pero perdón si lo cuestionó. Eso habla bien de Patricio también. No, pero Rafa, bueno, ¿en serio? Ya lo dijo Matías, ¿no? Él también responde y responde bien. Entonces no entiendo por qué ahora picarse, irse. Brenda, ¿algo quiere decir?
Rafa, si me escuchas, en serio, creo yo que hay momentos y momentos que nosotros participamos y vivimos la competencia en el programa y realmente la vivimos de verdad. Pero ahorita piensa que esa es tu chamba y que de verdad te necesitamos como guerrero, te queremos como amigo. Sé que estás incómodo con algunas cosas, pero sepas que tú eres un hombre, ya eres un hombre ya, y puedes superar, pasa un obstáculo más. Pero regresa al equipo, te necesitamos, eres una pieza demasiado importante para nosotros. En serio, te necesitamos, Rafael. No hagas errores para después no tener que pedir disculpas. Me da mucha pena verlo a Rafael así, está llorando en ese instante. No sé en realidad por qué otros temas estará pasando y tal vez... Sí, yo creo que esto... Hace el detonante, ¿no? Sí, ha sido un detonante. No, no es que le ha molestado directamente algo, sino que parece que es una gota que ha llenado el vaso y... Bueno, aquí nos indican que Dino tiene que regresar. Vamos, Yaco. Rafa, ponte el uniforme, y Rafa, Rafael. Vente aquí, te esperamos, de verdad. No te vayas, es una mala decisión. Te es lo digo una de mala corazón. Decisión, Rafael, vamos. Rafael, no vas a volver si abandonas el set. No, pero gracias. Ponte el uniforme, Rafael, y regresa, vamos. Póngase el uniforme, Rafael. Las reglas están claras, no tienes por qué irte, conversemos. Rafael. Las cobras se necesitan, Rafael. De verdad, ha sido mi capitán, de verdad. O sea, soy... Ok, soy Leone actualmente, pero realmente es... Ah, qué bueno que esté viniendo. Está viniendo. Bueno. Rafael, queremos conversar contigo. No te vayas así. Rafael, te lo suplico. Rafael, no es... No es la manera, Rafael. Vamos a conversar. Rafael, te lo estamos diciendo en todos los tonos. De verdad, como amigos, conversemos. No te vayas. Rafael, no tomes una decisión apresurada. Rafael, por última vez, te pido que accedas a conversar con nosotros y explicar un poco qué es lo que te está afectando en este momento, ¿no? A ver, Mati, acércate. Están convenciendo, están conversando con él. De hecho, todos estamos sorprendidos con esta decisión de Rafael. No pensamos que lo iba a afectar tanto, la verdad. Los comentarios, creo personalmente que no son los comentarios, ¿no? Sino que algo más está sucediendo en la vida de Rafael. Ojalá que nos pueda conversar con nosotros, se pueda acercar y reincorporarse al programa. Nos indican que tenemos que, por favor, alinearnos, colocarnos en nuestras posiciones, lamentablemente, y esperemos que Rafael no tome una... mala decisión. De corazón, Rafael, no lo hagas. Vamos, chicos, los leones y las cobras tienen que colocarse en sus posiciones. Ya vino por aquí Hugo. ¿Quién más nos acompaña por acá? Vamos, Natalie. Vamos todos, chicos. Ignacio, Brenda, Mati, todos. Yaco, vamos. Sin que el programa tiene que seguir. Vamos. Oh, Rafa, yo espero que vayas a cambiarte, que no tomes una mala decisión. Vamos, Rafael. Rafael, no tomes una mala decisión, Rafael. Yo sé lo que te digo, Rafael. Tú sabes lo que estás haciendo y no es la mejor decisión, Rafa. Te lo digo con todo el cariño que te tengo. Anda a cambiarte, Rafael. Decidió abandonar el programa. Se va Rafael Cardoso de Esto es Guerra. No va a regresar. Qué pena realmente. Qué pena. Vamos, Rafael, no. No tomes una decisión tan a la loca, Rafael. Por favor, escucha a tus compañeros. Yo creo, por favor, hablo a la producción. Tiene que respirar un momento, que piense ahorita, que reflexione, porque hay momentos que sí nos abruman a nosotros como competidores. Y yo creo que está pasando por ese proceso. Entonces vamos a darle el tiempo de que reflexione y pueda venir nuevamente al escenario. No hay un tiempo, Meli. Me indica que no hay un tiempo. María Pía, yo creo que todos somos seres humanos, tenemos un trabajo que lamentablemente nos exponemos de todas las formas y no hay que ser tan drásticos tampoco con Rafa. De repente está pasando por un momento difícil, obviamente nos piden una opinión, opinamos, decimos lo que pensamos, a veces hasta bromeamos con él. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no va por ahí, yo creo que algo tiene en la cabeza que hoy día
ha detonado. Yo creo que igual cuando las cobras hablan de los leones, también no, se habla claro, igual. No es culpa de los leones, ¿no? No es culpa de los leones. Si pasara eso con algunos de los leones, tampoco sería culpa de las cobras. Acá se dicen muchas cosas. Sí, cuando yo llegó creo Michelle que también. Pasé lo mismo cuando me dieron la capitanía. Es correcto, cuando recién ingresaste al programa. Claro, pero hay que darle unos días. Le pido a la producción o al tribunal que no sea tan drástico con Rafael. De repente sí necesita pensar, necesita respirar, porque también recordemos que tiene cachaza, mal de salud y muchas cosas encima. Entonces tampoco podemos eliminarlo así porque sí, ¿no? Lamentablemente hay reglas, Sheila. ¿Algo más que decir? Yo creo que también Rafael... He escuchado comentarios como que ya está un poco cansado también, es muchas cosas que él ya se siente saturado y quizás él necesita dar un paso al costado y pensar en otras cosas, de repente es lo que él necesita también, ¿no? No sé, de repente... ¿Pero saturado qué? No sé, son cosas personales quizás que él pueda estar acumulando que ya lamentablemente no aguanta. No todas las personas tienen la capacidad de aguantar y soportar. Y bueno, no se entiende, cada uno es libre de tomar la decisión que quiere. Si él está libre y está feliz de esa forma, bueno, ya, lo importante es que también el equipo se sienta contento y todos los que están en el equipo de las cobras todos estamos de alguna manera afectados, porque en realidad no queremos que Rafael se vaya, ¿no? Sí, se va a sentir contento. Yo creo que tampoco no es fácil para él haber sido capitán, haberle entregado la banda y que de repente haya competido, no haya ganado su circuito, se la hayan dado a otra persona. También le choca, es creo natural, ¿no? Solo que lo acumula y no lo expresa así nomás, pero uno tiene un límite. Bueno, solo quiero saber y espero que no sea por el video o las declaraciones que acaban de dar los muchachos. Asumo que no es por eso la salida de Rafael, asumo que tiene otras cargas personales y de verdad que reflexionen. ¿Alguien del equipo? ¿Tú sabes algo de por qué se ha ido así Rafael? ¿Tienes ¿Les ha idea? Comentado algo en algún momento? No, yo he dicho que no creo que sea por eso, sino que... ¿Sino qué cosa podría ser? Que Rafael ha sido un detonante de que él ha estado cargado. No sé, la verdad, no sé qué pueda Pero pensar Rafael. Pero ustedes saben mucho en los camerinos. ¿Algo les ha comentado Rafael? No hemos hablado de nada. Y no... ¿Tú como capitán qué opinas al respecto? No sé. No, Rafael definitivamente toda la semana ha estado mal, está con bastantes problemas. Y esto, en realidad, las declaraciones de hoy día de los leones ha sido el detonante para que se sienta de esa manera. ¿Y tú crees que esté bajoneado porque sí, él no logró ganarte a ti en el circuito y se vaya por ahí? No, yo conversé con él después del circuito y nada, me dijo de que no iba por ahí. Que él iba a aceptar que yo soy el capitán. Incluso ustedes vieron ayer cómo comenzó a jugar, porque sí, dijo que quería campeonar con las Así cobras es. Pero ha venido recibiendo constantes, no sé si llamarlo ataques, pero comentarios de los leones que quizá lo han hecho sentirse de la manera que se ha sentido hoy día. Ahí discrepo un poquito, porque entre todos se dicen un montón de cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que él como que siento que no le gusta cumplir mucho las reglas de producción, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando un poco, porque ya han habido antecedentes, ¿no? Incumplimientos a la hora de llegar a los ensayos, no ha venido, retó de alguna manera la producción, en algún momento fue sancionado por eso también, con algo que estaba clarísimo que no podía hacer. Y ahora nuevamente puede ser algo de eso, ¿no crees tú? A ver, María Pía, hay que dejar bien claro, porque también aquí no se trata de que por la culpa de las declaraciones de los leones, Rafael se va. Yo creo que en algún momento Michelle Seifert aguantó eso y mucho más. Y ella está aquí parada, sigue compitiendo y sigue demostrando lo guerrera que es y que quiere ser. Entonces a mí me parece también que no por un berrinche va a ser que los leones queden mal, porque aquí la gente va a pensar que por las declaraciones de los leones Rafael se está yendo. Y no creo que sea por eso. Bueno, eso sí es verdad, ¿ah? Porque Michelle aguantó eso y mucho más, es verdad. Rafael se siente muy triste por lo que le ha pasado a Cachaza, entonces eso también le afecta. No, claro que sí. Entonces yo creo que eso es lo que más le ha llegado a afectar a Rafael, el accidente que tuvo Cachaza, que a todos nos pasa un accidente. Sí, o sea, está pasando por un mal momento. No, a ver, nosotros estábamos con Rafa, estuvimos desde que vino con Rafa y con Pato. Y sí, obviamente nos transmitió que él estaba cargado de muchas cosas. Creo que el video lo hizo reaccionar de mala forma, pero como dijeron antes, Michelle se bancó eso y mucho más. Creo que no es culpa de los leones, sino es culpa Patricio, Sheila y, bueno, varios chicos los que están acá. Eso lo tengo claro, sí. Y Gino también. Sí.
Rafael siempre ha tenido correa. Yo en ningún momento he dicho de que por culpa de lo que ustedes han comentado, él se ha ido. Ha sido un detonante para que él ya explote. Él viene con muchos problemas, ¿me entiendes? Rafael es una persona que tiene una correa bien ancha y él siempre aguanta las cosas. Tiene, ¿cuánto? 6 temporadas acá aguantando que le digan aguatero, que le digan miles de cosas. Y él siempre se ríe y por ahí le gusta, ¿no? Le gusta intercambiar palabras con otra persona. Pero en este momento él se siente mal. Él tiene problemas personales y esto ha sido un detonante.